Muy buenos días, les doy la bienvenida a todos a la clase número 31 que organiza el Departamento de Mujer e Infancia de nuestra comunidad. Hoy, como habitualmente lo estamos haciendo en esta clase, vamos a mantener algunos ejercicios que buscan abrir ciertas áreas del cuerpo. Hemos trabajado intensamente las caderas en las últimas semanas y vamos a continuar con eso. Y vamos a incorporar la meditación hoy día al final de la práctica, como también lo hicimos en una de las clases anteriores, donde también pudimos observar ciertas diferencias que habían en realizar la meditación al final de la práctica ya con cierto control en la respiración y en el cuerpo. ¿Ya? Entonces vamos a partir hoy en Virasana, aquí, postura del héroe, con bloques. Por ahora vamos a partir siempre con bloques, con uno o dos bloques. Quiero que vayamos experimentando poco a poco ir buscando conseguir la estructura en esta postura. ¿Ya? Como de a poco poder ir quedando un poco más cómodo en esta muy incómoda postura para algunos. Eso, entonces bien sentados sobre ambos bloques, ingles relajadas, caderas relajadas, peines apoyados. Desde aquí vamos a recitar el mantra al Guru para comenzar nuestra práctica de hoy. Inhala. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Guru Satchat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om. Desde acá vamos a Malasana y vamos a mantener los bloques para quienes aún lo estén necesitando. Entonces habíamos quedado de que abríamos un poco más los pies del ancho habitual de nuestras caderas y vamos a sentar sobre los bloques. Eso. Bien apoyada la planta de los pies. Vamos a evitar que las rodillas se depriman hacia adentro, manteniendo las palmas juntas, ampliando o abriendo el pecho y el cuerpo con los brazos. Eso. Vamos a quedar un par de respiraciones acá. Permite ir relajando poco a poco tus caderas, sobre todo si estamos ocupando bloques que de alguna manera contienen un poco más el cuerpo. Podríamos pensar incluso en experimentar mucho más relajo con la ayuda de los bloques. Y vamos a armar Malasana sin ayuda. Entonces, abre el pecho. Eso, estira tu columna vertebral. Alarga el cuello. Tres, cuatro, cinco, sube lento, manos hacia el suelo,
microfleta tus rodillas, abre bien los dedos de tus pies. Inhala, mira hacia adelante, abre nuevamente los pies hacia las diagonales y repetimos la postura de la guirnalda. Ahora la verdad es que se siente que entramos un poco más cómodos ya en esta tercera oportunidad. Entonces te voy a pedir que prestes atención a tus caderas. Busca también ir haciendo consciente el nivel de tensión que puedas tener en ellas para poder tú también soltar esa tensión en tus caderas. Ayúdate con la respiración. Uttanasana. Y sube lento por columna vertebral. Voy a ubicar de lado. Mantengo pies al ancho de las caderas. Inhala. Exhala. Sala hacia adelante, sube inhalando, sala hacia atrás, inhala, sala. Muy bien, de frente, mano izquierda hacia hombro derecho, mano derecha por atrás, en torsión, uno, dos, tres, 4, 5, cambia, 1, 2, 3, 4, brazos hacia adelante, flexión y extensión de muñeca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Punta del mat, estire brazos hacia el cielo, exhala, manos hacia el suelo, inhala, mira hacia adelante, paso largo atrás, apoya rodillas y estiramos en balasana. Respira 1,
desde acá, abrí el pecho. Entonces, salimos de Balasana, apoyo dedos y comenzamos a caminar con las manos hacia adelante hasta que podamos apoyar el pecho y el mentón. Tu atención puesta en la respiración, si quieres concentrarte aún más, puedes llevar tu mirada hacia la punta de tu nariz o hacia el entrecejo. Manos bajo hombros, abre pecho, curva boca, suelta glúteos, junta escápulas, transfiere el peso hacia tus manos y brazos. Paso largo hacia adelante, sala uttanasana, brazos al cielo, inhala, samasthitihitasana. Hacemos hoy 5 Surya Namaskar antes de continuar con las aperturas. Brazos al cielo, inhala, sala, inhala. Paso largo atrás, exhala, curva, abre. Paso largo, sala, brazos al cielo, inhala, samasthiti, dos, inhala, sala, inhala, paso largo. Chaturanga, Urpa, Adamukha. Uno, dos. Tres, cuatro,
5, paso largo, exhala, brazos al final, samastiti, tercero, inhala, exhala, inhala, brinca atrás, chaturanga, urva mukha, adho mukha. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, transfiere el peso hacia tus manos, brinca inhalando, exhala, brazos al cielo, inhala, samastiti. Cuarto, inhala. Exhala. Inhala. Brinca atrás. Urva mukha. Adho mukha. Tres, cuatro, cinco, brinca, inhala, exhala. Brazos al cielo, inhala, samastiti, quinto, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, rodillas al pecho, exhala, descansamos un par de respiraciones en balance. Y llevamos la derecha adelante, solo derecha adelante, eso, apoyo, rodilla izquierda atrás, a
apoyo manos en la rodilla derecha y nos vamos a quedar manteniendo el peso de la pelvis hacia abajo para sentir cómo se estira cuádriceps izquierdo y isquiotibial derecho. O se estiría más cómodo con manos en el suelo. Como eso, apoya empeine y estira. Ya apoyar el empeine para mí, lo personal, es bastante más cómodo. Pero si sientes que aún no tienes muy buena flexibilidad y con los dedos te quedas mejor apoyado, quédate con los dedos y vamos hacia adelante. Izquierda adelante, apoyo rodilla derecha atrás y cargo el peso. Habitualmente en Virabhadrasana A, la indicación que les doy siempre es la de quedar en línea. ¡Pum! Ahí. Ahora estamos rompiendo esa idea para profundizar más en el estiramiento de el cuádriceps izquierdo, el isquiotibial izquierdo y el cuádriceps derecho. ¿Ya? Como para conseguir un poco más de soltura en las caderas. Puedo apoyar si me queda más cómodo. Abro el pecho. Llevo la atención hacia las caderas. A través de la respiración busco hacer consciente la atención y disolverla del cuerpo. Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, manos adelante, pierna izquierda hacia atrás. Controla aquí, chaturanga, evita que pase esto. Las clases presenciales yo le doy harto énfasis a esto para que pueda a poco ir desarrollando la fuerza de los brazos, pero también hacer más consciente nuestra faja abdominal. ¿Ya? Es importante como asociar de que si fortalecemos bien esto, también nuestra espalda se ve beneficiada por mantener fuerte nuestra faja abdominal. Entonces, cuando hagamos los chaturangas, que es algo que nos acompaña mucho en la práctica de Ashtanga, tenemos dos posibilidades. Esto, si es que tengo fuerza, o la alternativa que siempre le he dado a Bari, es de apoyar las rodillas y darle un poco más de control a la flexión de los codos para que poco a poco vaya adquiriendo la fuerza y el control necesario para hacer chaturanga. Se bajo acá. Chaturanga. Murmuja.
brazos al cielo. Inhala, Samastiti. A continuación vamos a ocupar una silla y una toalla para hacer las siguientes aperturas de cadera. Así que pueden ir por ella. Silla, como pueden ver, es una silla completamente plegable, típica de estas que hay en la casa. Si no tienes algo similar, puedes ocupar algo que es alguna silla normal, pero que te dé seguridad, que esté bien firme. Vamos a sentar en la punta de la silla. Eso. Vamos a ubicar los pies al ancho de las caderas. Todos tenemos anchos de caderas diferentes, entonces ahí prestarle atención a cómo es tu cuerpo y qué es lo que deseamos conseguir. Perfecto, ahí está mi ancho de caderas. No nos vamos a apoyar en la silla, así que si está aquí, le digo inmediatamente que corrija, estire su espalda, que tú lo deseas, a ocupar la musculatura de la espalda para tener una buena postura. Entonces, vamos a cruzar pie derecho sobre la rodilla izquierda. Quiero que me vea de lado, porque habitualmente pasa que para bajar la gente hace un poco esto, como que se curva y trata de acercar la cabeza hacia adelante. Y ahí le voy a decir que poco y nada estamos haciendo. Vamos a tratar de ir con un movimiento tal vez un poco más limitado, o tal vez no lo vamos a sentir tanto como hoy ya avancé, pero vamos a tratar de ir con la espalda un poco más en línea, hacia arriba y hacia adelante. Entonces, tus manos van a ir apoyadas atrás, abre pecho, estira tu abdomen y vas a comenzar a sentir cómo aparece esta rotación externa en la pierna derecha, acompañada de la sensación intensa de estiramiento. Ya siempre les he dicho yo que lo importante es poder no agredir el cuerpo. Si siento un dolor intenso, retroceder un poco más allá hasta donde la sensación sea sostenible y haya una diferencia entre un estiramiento que va acompañado tal vez de una sensación un poco incómoda a un dolor punzante nervioso, ¿ya? Que es lo que queremos evitar. Bien sentado, abre pecho, piense que quiere ir hacia arriba y hacia adelante, más que ir hacia abajo. Se siente intensamente, relajo, pie derecho. Entonces, llevamos la atención a la respiración y vamos a realizar acá 15 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Wow! La verdad que es un ejercicio bastante intenso, sin necesidad de hacer mucho, siempre y cuando demos con el movimiento que queremos conseguir. En este caso estamos tratando de abrir las caderas, estamos tratando de promover más rotación en esta articulación. Entonces, incorporar las indicaciones, evitar tal vez bajar tanto, sino que ir más hacia arriba, hacia adelante, para poder experimentar este movimiento buscado. Vamos a repetir con pierna izquierda, vamos de igual forma, los pies al ancho de las caderas, verifico estar bien sentado y no inclinado,
relajo pie izquierdo, estiro el abdomen, mano hacia atrás y voy a ir hacia arriba y hacia adelante. Se siente acá, aquí puede ver usted, acá, glúteo mayor, rotadores, incluso psoas. Doce, trece, catorce, quince. Eso, muy bien. Vamos a pasar de aquí a una segunda idea de... Aquí ya estamos mostrando algunos otros movimientos, pero sirve mucho para conseguir una sensación más holgada en las caderas. A mí la verdad me sirve mucho esta postura. A mí también me sirve porque puedo dar con el largo de la espalda. Como, y también por esa sensación de alargar un poco más la espalda y evitar curvarla tanto. Entonces, ahora les voy a pedir que los pies los abran fuera del perímetro del mar, ¿ya? O fuera del perímetro de la silla, depende. Depende también del corte que sea su sitio. Pero es más abierto que el ancho de las caderas. Tome sus ingles, corrobore que no esté tenso. Tome una inhalación y vamos hacia adelante, sin despegar el asiento de la silla. Los pies bien apoyados. Ya, desde aquí se empieza a sentir. Pase el brazo derecho, pase el brazo izquierdo, abra pecho, estire su columna vertebral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ubicamos atrás de la silla. Aquí vamos a necesitar la toalla o la manta gruesa que te permita como forrar la silla, que generalmente duele cuando, no sé, vamos a ubicar los pies acá y las terminaciones es como los pies generalmente son como huesudos, entonces a mí en lo personal, y lo he visto mucho, si no ponemos algo puede doler y puede ser muy incómodo esto. Entonces, pon una manta, una toalla que te permita darle un poco más de grosor a esto. Ubicamos atrás de la silla, que es al ancho de las caderas, y vamos a partir con la pierna derecha. Eso. Vamos a pensar que desde el pie hacia la rodilla, vamos a apoyar completamente la pierna en el marco de la silla, en el respaldo de la silla. Vamos a buscar una buena postura. Vamos a revisar si estamos inclinados o no hacia algún lado. Debemos evitar quedar inclinados para poder sentir poco a poco cómo permitimos que nuestra cadera abra y comience
comience a bajar la rodilla, relajar pie derecho y promover esta rotación externa. Nos quedamos acá. Este puede ser una muy buena postura para quienes tenemos problemas con abrir las caderas. Y aquí yo les recomiendo mover, no sé, que hace un largo tiempo, un ciclo importante de respiración, tal vez realizar este ejercicio, no sé, viendo algo, a donde puedas, quedarte un tiempo largo en esto, y de a poco vas a ir experimentando la soltura en tus caderas, esto va a entrar con mayor facilidad. Entonces nos vamos a detener acá 10 tiempos de respiración, tiempos de asana. Lleva tu atención a la respiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, muy bien. Vamos con otra pierna. Pierna izquierda. Entonces, apoyamos desde el pie hacia la rodilla, en la izquierda, en el respaldo de la silla. Estírate, busca una buena postura, presta atención a esta zona del cuerpo. ¿A cuánta atención hay alrededor de tus caderas? ¿Cómo puedo, a través de esta ayuda que me proporciona la silla, esta contención que me da la silla, comenzar a soltar esa tensión en las caderas y conseguir movilidad? Uno, dos, tres, cuatro, bien. Desde acá vamos a repetir nuevamente Malasana. Vamos a ocupar la silla como también una posibilidad de poder mantener mejor esta postura o tal vez mantenerla más tiempo. Los pies un poco más al ancho de las caderas, direccionado ligeramente hacia las diagonales. Baja exhalando, eso. Es más probable que sientan ahora ya en este Malasana intermedio mucho más suelta sus caderas, sea mucho más cómodo entrar. Entonces, aquí prestenle más atención ahora a estirar su columna vertebral. Si habitualmente esta postura te es muy complicada, tienes la posibilidad de ocupar la silla para contenerte e ir buscando poco a poco la soltura y movimiento de tus caderas. Estira tu espalda. Ocho, nueve y diez. Muy bien. Arriba. Vamos a dejar la silla a un lado.
Shavasana, brazos al cielo y nada, sala manos hacia el suelo, nada, mira hacia adelante, paso largo atrás, sala, curvo boca, abro boca, brinca, y vamos a otra apertura de cadera, que para mí es la favorita, es la que me ha permitido avanzar mucho más hacia este buscado movimiento, particularmente en mi cuerpo. Era difícil este movimiento, entonces con esta, bueno, con todo lo que les he mostrado, pude ir poco a poco también llegando a un mejor puesto a través de estas posturas. Entonces les voy a mostrar el siguiente ejercicio. Espalda bien apoyada, podríamos pensar, a mí me gusta mucho la explicación de llevar los genitales hacia el ombligo o el pubis hacia el ombligo, pero sin tensar glúteos, sino que sea muy precisa esa indicación en el cuerpo. Eso te va a ayudar a rectificar la espalda atrás. ¿Ya? Vamos a similar a como estamos en la silla, vamos a cruzar el pie derecho sobre la rodilla izquierda. Pie derecho completamente relajado. Eso. Espalda completamente apoyada. Paso brazo derecho por el centro. Entrelazo rodilla. Y comienzo a acercar poco a poco. Coordinando el movimiento con la respiración. Cada vez que exhalas, puedes acercar un poco. Respira con profundidad. Recuerda que con cada exhalación puedes acercar un poco la rodilla hacia el pecho. En este caso, la rodilla derecha busca ir acercándose hacia el pecho. Muy bien, nos incorporamos sobre el mat, vamos con el próximo ejercicio para conseguir en esta tan anhelada soltura en las caderas. Y decirles que todos los cuerpos son universos diferentes, ¿ya? Y lo que hacemos a través de las distintas prácticas de Hatha Yoga es resolver el cuerpo. Entonces, siempre es bueno poder tener distintas alternativas como para poder conseguir determinadas asanas en la práctica o irnos relacionando poco a poco con ciertos movimientos que normalmente no los teníamos o que nuestro cuerpo lo sentía un poco incómodo. Es bueno entonces poder tener distintas formas de poder llegar a ello. Tú en tu casa, poder siempre hacer las que resuenen contigo, las que te hagan mayor sentido y también en las que encuentres mayores beneficios. Ya también por ahí va esta idea de poder ir despertando cierta inteligencia en el cuerpo con todas estas ayudas, estos distintos tips que te doy en la práctica. Ya, cruce simple de piernas, toma un poco de distancia entre talones y genitales, estira brazos hacia el cielo y al exhalar
vamos a una flexión profunda de cadera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de pierna. Estira brazos. Inhala. Exhala. Hasta. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos desde acá a Upavishta Konasana. Abre tus piernas lo necesario para que puedas eventualmente y con tus manos hacia los talones de cada pie. Aquí vamos a seguir también promoviendo la rotación externa y para eso nos vamos a fijar de que los dedos siempre estén apuntando hacia arriba y jamás hacia adentro. ¿Ya? Puedes corroborar que acá en tus ingles que no haya tensión y que esté este movimiento de rotación. Tira brazos hacia el cielo y al exhalar vamos nuevamente hacia adelante. Lleva tu atención a la respiración. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Siéntate, estira brazos nuevamente y al exhalar vamos hacia los talones de ambos pies. Y ahora sí, entramos a Upavishta Konasana. Revisa que tus pies no estén mirando hacia adentro, sino que los dedos se mantengan mirando hacia el cielo. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos a ocupar el bloque para la práctica de hoy. Vamos a dedicarle unos minutos a la práctica de meditación. Lo más probable es que después de todas estas aperturas que hicimos hoy, sentarte en Virasana sea bastante cómodo, ¿ya? Y de hecho, en
clases anteriores, notamos la diferencia de lo que significa practicar meditación después de haber trabajado un par de buenos minutos, una cantidad importante de tiempo con el cuerpo y la respiración. Como que la sensación en el cuerpo ya es diferente, cambia, el cuerpo está un poco más suelto, la respiración está más consciente. Idealmente, podrías tú en tu casa practicar meditación unos minutos más, después de que termine este video, y luego terminar con un merecido shavasana. Entonces, vamos con manos sobre las rodillas. Fija un punto con tu mirada donde puedas descansar la mirada. Tu atención comienza a ir hacia la respiración. La respiración se convierte en el objeto de la meditación. Percibe la naturaleza expansiva que tiene la inhalación y percibe la naturaleza relajante y estabilizadora que tiene la exhalación. Aparece un pensamiento, lo reconozco, lo dejo ir y vuelvo a la respiración. Tal vez pase 1, 2, 3 segundos, nuevamente aparece un pensamiento, lo reconozco, lo dejo ir y vuelvo. Realizo esta acción las veces que sea necesario, sin emitir ningún tipo de juicio hacia cada pensamiento, solo lo reconozco, lo suelto y vuelvo a la respiración. Tengo en el presente a través de la respiración, incorporando todo lo que este presente tenga. Podríamos decir que meditar es incorporar todo y relajarse con ese todo.
exabitur venenian, vargo di gracia di magi, dio iunac prescindaya. Om urpuba suaha, exabitur venenian, vargo di gracia di magi, Dio yunak prashodaya. Om Purvasvaha Tatsavitur Varenyan Argo divasya dimahi Dio yunak prashodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Paz y amor en tu corazón. Namaste. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en nuestras próximas clases. Cuídense mucho. Chao.